comunicado en solidaridad con el pueblo palestino. Encuentro de Guardia Indígena del CRIC, Cauca, Colombia, 1 de diciembre de 2023. El día de hoy, 1 de diciembre de 2023, se cuentan 56 días de guerra entre el Estado de Israel y el movimiento palestino Hamas, tras los ataques del grupo islamista del pasado 7 de octubre. Sabemos que las palabras son armas de guerra, sobre todo cuando intereses específicos quieren imponer una narrativa de la historia por encima de la realidad. Por esta razón, la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca queremos volver al verdadero valor de la palabra, la herramienta que siempre nos ha acompañado en nuestra lucha milenaria. Queremos ir a las raíces de la palabra en búsqueda de la verdad. Por esa razón, a través de este comunicado queremos expresar nuestra plena y más profunda solidaridad al pueblo palestino, que desde 56 días está siendo víctima de un verdadero genocidio por parte del Estado sionista de Israel. Un genocidio que se ha estado concretizando en el último mes y medio, cuando a través del pretexto de la lucha en contra de Hamas, el Estado de Israel ha empezado una operación militar que ha generado aproximadamente 15.000 víctimas entre la población civil palestina, de las cuales más de la mitad son niños, niñas, menores de edad y mujeres. Un número que con toda probabilidad va a aumentar, ya que el día de hoy se rompió la tregua y la invasión israelí sigue sembrando muerte. La ofensiva militar israelí ha estado violando todos los estándares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como demuestran los asesinatos masivos, el desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas, la prohibición de acceso a los servicios básicos como agua, comida, medicinas, electricidad. Esto demuestra que se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, frente a los cuales las Naciones Unidas se han visto incapaces de accionar, mientras que los Estados miembros del Consejo de Seguridad han hecho caso omiso. Esta indiferencia de los líderes políticos mundiales no es nueva. El genocidio del pueblo palestino se viene generando desde hace 75 años, durante los cuales el Estado sionista de Israel, sin ningún respeto del derecho internacional, ha implementado una política de colonización, discriminación racial y religiosa, territorialización y limpieza étnica en contra del pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania. Bajo la narrativa de la seguridad nacional y del derecho a la defensa legítima, en la realidad el Estado de Israel ha estado implementando una feroz ocupación, reprimiendo sistemáticamente y discriminando a los pueblos originarios palestinos. Hoy en día el Estado de Israel es acusado por parte de las mismas organizaciones de derechos humanos israelíes de ser como lo que fue Sudáfrica hace algunas décadas, un estado de apartheid. La lucha y la resistencia del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos indígenas originarios a nivel global, pueblos que por siglos han sufrido el colonialismo y el exterminio. Como pueblos indígenas nos sentimos plenamente identificados con el sufrimiento del pueblo palestino, porque nos recuerda el genocidio que nosotros mismos hemos vivido desde la invasión de 1492. Por eso reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y rechazamos profundamente el accionar terrorista del Estado de Israel y de sus aliados. Desde el suroccidente colombiano hacemos un fuerte llamado a la sociedad civil a nivel mundial, a las fuerzas progresistas y antifascistas, y a los organismos de derechos humanos, para que se tomen las acciones necesarias que detengan el genocidio del pueblo palestino y respalden el proceso de liberación de Palestina, por la vida, el territorio, la libertad y la autodeterminación palestina libre. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¿Hasta cuándo? ¡Guardia, guardia!